Vamos a dejar eso de ese tamaño. Y a pesar de que el pasado viernes fue lanzado el plan Navidad Tranquila, continúan los hechos delictivos en el Cibao. Una joven que llegaba desde los Estados Unidos fue agredida por 6 individuos que le lanzaron una piedra cuando esta no accedió a detenerse cuando se desplazaba por la autopista Duarte en el tramo La Vega. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un centro de salud privado debido a la magnitud de la agresión, dejando en evidencia los altos niveles de inseguridad y delincuencia que priman en la parte norte del país. Tuvo que ir a una cirugía bastante grande de 6 horas y media, y no es justo de que la gente venga aquí y que la persona lo traten de robarle, de matarlo, porque a mi hija ahora mismo me la mataron casi en vida. Mi hija es bella y me le destrozaron la cara con una hija de 4 años. No es justo que las personas que hacen eso anden por ahí como si nada hubiese pasado. Se recuerda que en días anteriores de la fecha también sufrieron un intento de atraco en la misma autopista Duarte los músicos de la reconocida merenguera típica María Díaz.